varios años que estamos trabajando con el tema de paisajes desde el ICAU y yo personalmente desde que me recibí prácticamente, porque mi especialización es esa, la de paisaje. Y casi mi lugar de vida y mi lugar de estudio, Perdriel, Luján de Cuyo, yo vivo en Perdriel. Crecí en Perdriel, así que lo conozco y es prácticamente lo que yo quería contarles de lo que se ve del paisaje vitivinícola de Perdriel. Bueno, primero presentar lo que seguramente Liliana ya se los comentó, o ya lo han visto en otras presentaciones, el área metropolitana de Mendoza, en el Oasis Norte, y el valle productivo que está marcado en verde, ¿sí? y bueno, Perdriel al sur del río Mendoza, ¿no? Junto con Agrelo, Ugarteche, Carrizal. Es siguiente, no lo vimos. Bueno. Nos vamos a parar justamente lo que comentaba Mariana y varios comentarios en este paisaje de borde, donde la ciudad intenta crecer a su manera, de manera desordenada, difusa, y el agro, el territorio rural, el territorio agrícola responde como puede. Esta es una tabla barroca que justamente confeccionó un arquitecto representando estas dicotomías en el territorio. Algo que parecía ordenado y que de repente empieza a descalabrarse por el avance de algo que no llega a interpretar o a conocer del todo. Quise mostrarlo porque es una imagen que habla, por lo claro, de la problemática que sucede en esos paisajes de borde. Y acá también una diferenciación entre cómo llamarlo, qué es una interfaz, un borde, una interfaz, un ecotono. Bueno, yo personalmente voy a decirle borde e interfase, porque considero que en esos territorios hay relaciones, hay dinámicas que aunque no se ven, son esas dinámicas las que construyen ese mismo territorio, pueden llegar a dar solución a ese lío que vemos en la tabla barroca. Entonces, mis términos van a ser bordes e interfaces que incluyen los aspectos ecológicos, ambientales, sociales, culturales. La que sí, ahí te da miedo. Y en esto de entender esos paisajes de borde, tenemos que entender también que no son paisajes que están condenados a cambiar, sino que pueden ser paisajes que tienen una categoría propia y que pone en contra con el transitar y la transición. Uno puede transitar sin tener que cambiar. Y esto un poco, nosotros los arquitectos, nos lo demuestra la Casa del Puente de Amancio William, que uno puede unir dos puntas sin tener que cambiar. Uno puede permanecer y habitar ese borde de cambio. Puede habitar ese borde de cambio sin tener que cambiarlo. Esto es un poco un resumen de por qué esa interfaz empieza a tener una categoría territorial propia. Y no es periurbana ni es rural. Es interfaz o es borde. Con sus cualidades particulares que ahora la vamos a empezar a ver. La siguiente, ¿verdad? Bueno, esto, acá quiero hacer una aclaración, porque esto es un trabajo que hicimos el año pasado con la Cátedra de Urbanismo, en donde organizamos un workshop con la gente de irrigación del INTA, gente del CONICET y otras dependencias. También el ICAU participó, en el cual los alumnos, a partir de todo el insumo teórico que daban los profesionales que actúan sobre los actores principales del territorio, los que manejan el agua, los que tratan el agro, los que hablan de las ciudades, los que hablan de patrimonio, empezaron a entender qué es lo que pasaba en ese paisaje de borde. Y acá hay una interpretación de una alumna, Carolina Díez. Este trabajo lo hicimos con Secretaría Académica también, fue un trabajo que se hizo con las municipalidades, se invitó a los municipios y tengo que decir que dos de estos trabajos ya están en trabajos de tesis de proyecto final y con interés de los municipios por tener esa información o esa colaboración. Esta es una interpretación que hizo esta alumna Carolina Díez, ella estaba viviendo en Alemania en este momento que hicimos el workshop y ella había vivido en Luján y se acordaba de lo que pasaba en esa interfase.
Y bueno, hizo todo el trabajo a mano, que es una exquisitez el trabajo de ella, no usó máquina, la hizo a mano. Y nos pidió permiso para mostrar, nosotros nos quedamos maravillados. Bueno, un poco les cuento qué es lo que vio ella. Ella vio que había una fuerte relación norte-sur a través de las rutas de Perdriel con el centro urbano de Luján, Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza, por la ruta 40, la ruta 15, y que el río aparecía como una especie de borde que lo dividía territorialmente. Es la primera imagen, ¿no? Y en la segunda imagen ella hace un corte, interpreta que Perdriel está en una olla, o sea, en el pedemonte del oeste. Y también por el otro flanco, marcado por las cerrilladas del Lulunta. Entonces, Perdriel, Agrelugarteche están como en una olla. Ahora vamos a ver por qué. Porque es lo que. Bueno, y acá venía el tema del Cujín. Esta es una herramienta que sirve para procesar datos, que es muy útil que los arquitectos nos adentremos en esta herramienta, porque no solamente procesa datos, sino que también interrelaciona todo lo que nosotros podemos pedirle y genera información. Hay información que emerge de la interrelación de datos. Bueno, este es el área metropolitana. A ver si lo podés achicar un poquito. Ahí está. Hay una característica principal de Perdiel que yo les quiero comentar, no es tan conocida, y que es lo que le da origen al suelo tan fecundo de Perdiel, Agrelo y Ugarteche, que es la división de aguas, la división del río Mendoza con el río Tunuyán, el Divortium Aquarium, que decía Galileo Vitale. Tenía esa teoría fundada, muy fundada, de que el río Mendoza, si lo puedes achicar un poquito, el río Mendoza, que es el río que está donde tiene la manito el cursor, esto es una imagen de 1942 que está georreferenciada para poder aplicarlo a la cartografía actual. Si ustedes ven en el fondo está la fotografía del Google Maps. El río Mendoza no tenía ese curso, sino que el río Mendoza estaba como taponeado por las cerrilladas del Lulunta, las huayquerías, las conocidas huayquerías que nacen al sur de San Carlos, casi en el San Rafael, y terminan en Luján, Maipú. No donde lo conocemos nosotros, sino que las cerrilladas continuaban un trecho más al norte, por lo cual hacía una especie de tapón al río Mendoza. Esa especie de tapón hizo que el río no tuviera ese curso que vemos ahora, sino que se ramificara en varios trazos, como los que vemos en la figura, en varios trazos, y por el arroyo Carrizal también era un desprendimiento del río Mendoza. ¿Qué es lo que provocaba ese tapón? Que todo el valle de Agrelo, Perdriel, Ugarteche fuera una gran laguna. Una gran laguna de sedimentos que venían de la montaña. El río Tunuyán, que es el que vemos abajo, tenía su curso, pero no tenía este curso que va hacia el este, sino que se unía al Mendoza por la zona, ahí donde está la manito, por la zona media. Ese trazo es el que unía el río Tunuyán con el Mendoza, ¿sí? Entonces funcionaba como una especie de agua contenida, el valle de Agrelo y el Barranca, y el curso llegaba hasta las lagunas de Guanacache. O sea, las lagunas de Guanacache tenían suficiente agua en ese momento. ¿Qué pasó? Que las fuertes correntadas del río Mendoza empezaron a erosionar las cuchillas del Lulunta y ese tapón que tenía fue cediendo, cediendo hasta que cede del todo y el río Mendoza, con su bravura que trae la montaña, choca con las aguas del Tunuyán y toma el curso hacia el norte y el Tunuyán mismo, por esta deformación del territorio, toma hacia el este. Ese es el Divortium Aquarium, que es lo que hoy tenemos, pero no era así. Entonces, lo que explica la riqueza de las tierras de Perdriel, Agrelo y Ugarteche es justamente esa condición de ser reservorios de sedimentos de la alta montaña, ¿no? Sedimentos ricos, limos. Entonces, por eso es un valle con un suelo muy rico y que hay que prestarle atención a esa situación. Veamos la carta de 1946. Esta es de 1946, esta carta que vamos a ver acá. Y lo que quiero que veamos en esta carta es los cultivos que existían en 1946 y la extensión de cultivos que hay hoy, que un poco lo habló Mariana,
pero es interesante que lo veamos en la gráfica, porque vamos a ver un desplazamiento de fronteras de las áreas cultivadas hacia el, no, hacia el oeste y hacia el sur, que no habla precisamente, que no habla precisamente, ahí está, a ver, apágate la capa de los cultivos. Bien, esta es la carta de 1946. Fíjense que el valle productivo, llegaba solamente hasta el arroyo Carrizal, un poquito más abajo, o sea, hasta el área de Huarteche. Si lo vemos hoy, al área productiva, si vos pones la capa de los cultivos, si lo vemos hoy, fíjense el crecimiento hacia el oeste y hacia el sur de todo el área productiva. Es decir, cuando el año pasado, el anteaño pasado hicimos el workshop, Van de Bosch del INTA nos comentaba que los territorios no pierden agricultura, sino que se van desplazando, ¿sí? No es que tenemos menos agricultura porque la ciudad se va desparramando, sino que se va desplazando. Entonces es un desplazamiento que vamos teniendo. Esto es importante que lo veamos de este modo. Y hay otra línea que quisiera marcar, pero que son las diferencias, los diferentes usos de suelo, están rojito arriba, Belén, por favor. Ese, división de... Este valle se divide en tres tramos bastante bien definidos, que es el primer tramo que linda con el río al norte, que son parcelas de 1 a 5 hectáreas, o sea, son parcelas chicas. Después en la zona centro van de 5 hectáreas a 10, y hay algunas excepciones de 20 hectáreas, 20, 30 hectáreas, pero la mayoría son entre 10 y 20. Y la sur ya exceden las 20, son 50, 100, 200 hectáreas, o sea, cómo esa división del suelo se va aumentando hacia el sur. Y esto es importante entenderlo porque vemos la fragilidad de la producción vitivinícola en esa zona norte, donde la ciudad está haciendo presión y tenemos parcelas chiquitas de producción. Ahora volvamos al PowerPoint. Bueno, bien. Entonces, el problema está acá, en esa zona lindante con el río. El problema está que hay un avance urbano que tiene sus lógicas propias, como de urbanizaciones cerradas, barrios abiertos, pero que funcionan, comunidades cerradas porque no hay relación con el entorno, donde hay servicios, y está la agricultura. La agricultura que queda atrapada en esos bordes de vivienda. Esto también es una interpretación de la problemática de Carolina Díez en la Cátedra de Urbanismo. Insisto con esto porque todo esto lo hemos llevado a cátedra, que ese es un poco el decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué aportamos? Y aportamos esto, como decía Sebastián recién, de acá surgen, pueden surgir las ideas para empezar a dar soluciones, ¿no? Ahí va. Entonces, esto ya forma parte de mi tesis de doctorado, que es estudiar la fragmentación de cada uno de estos sectores. En este sector de Pedriel vemos que del 2010 al 2002 al 2018 hay una fuerte fragmentación por el avance urbano, pero fíjense la forma del avance urbano, es en forma de candado, y eso es lo más peligroso que hay, las formas que se van cerrando, porque atrapan unidades internas que no tienen posibilidad de subsistencia. Entonces, lo interesante sería que esa urbanización no terminara de cerrar el anillo y que permitiera que ese corazón productivo siguiera persistiendo y relacionándose con las otras zonas productivas. ¿Por qué marqué los grados de fragmentación? Porque hay un umbral para poder detener esa fragmentación y empezar a actuar. Ese umbral habla que no puede ir más del 60% de ocupación en ese sistema productivo agrario, porque entonces ya es irreversible y a tener relictos de agricultura, ¿no? Entonces, Pedriel está justo entre un 40 y un 60% de fragmentación, o sea que todavía podríamos hacer algo para mantener esos corazones productivos. Esta imagen, bueno, un poco es del proyecto que tenemos con las chicas con respecto a los paisajes vitivinícolas, y lo que yo les quería marcar acá, fíjense en Pedriel, al norte, hay parcelas que están más oscuras. Y esas son las parcelas más antiguas, son las parcelas que todavía tienen sistemas de conducción de agua por surco, que todavía tienen los parrales con conducciones antiguas, que no, algunos hasta no usan la malla antigranizo, tienen una producción de uva muy particular, muy dulce, muy edulcorada, que son compradas por las bodegas más grandes para dar los cortes a ciertos líneas de vino. Entonces, a las bodegas más grandes les conviene que estén estas producciones
porque elaboran ciertos productos con esta calidad. ¿Sí? Hay una relación. Bien. ¿Qué sigue? Vení. Vamos a ir rápido. Y esta es un poco la interpretación de lo que pasa en esa franja con la orilla de la ciudad. Fíjense que hay dos tipos de urbanizaciones, que es una que se cierra al corazón productivo, y directamente se relaciona con la ciudad, y que está habitada por los periféricos, los suburbanos. Son los habitantes de esa parte que no relaciona con la agricultura. Luego hay una parte urbanizada que es contra las cerrilladas de Perdriel y que tiene bordes porosos, y que esa sí se relaciona con la agricultura, y que son los neorurales. Los neorurales, los que se trasladan al sector, mantienen su trabajo en la ciudad, pero que también hacen trabajos de agricultura o relacionado con la agrícola. Entonces son los nuevos rurales, los que le van a dar porosidad a esa nueva ciudad. Y por último, los enclaves que están hacia el oeste, pasando la cota 1000 de Perdriel, los enclaves vitivinícolas, que directamente relacionan con turismo internacional y poco tienen que ver con los enclaves del corazón productivo tradicional. Ahí hay otra cuestión que se podría también trabajar. Esto, bueno, acá están los habitantes, yo quería mostrarlos porque tienen, primero porque querían salir en la foto. Ellos son los rurales tradicionales. Toda la familia trabaja y cada familiar tiene su ocupación. Una de las chicas era la que ataba el parral, la otra chica era la que, bueno, ayudaba con la poda, pero todos tenían su especificación en el trabajo, ¿no? Era la familia entera que trabajaba, mientras que el padre hacía también otros trabajos más pesados, pero ellas hacían, ayudaban y colaboraban. Estos son los rurales. Estos son los rururbanos. O sea, trabajan en la finca, pero también trabajan en la ciudad. Y ellos saben cosechar, saben podar, pero a la tarde se van, se cogen y se van a trabajar al centro. Entonces, estos son los rurales. Y después están los neorurales, que son los que producen todos estos cambios en ese paisaje y que no solamente ven la agricultura como la producción de alimentos, por ejemplo, investigan distintas formas, por ejemplo, en ese corazón productivo de viñedos hay cultivos hidropónicos. Hay talladores de madera, hay casas especializadas en comida, hay, bueno, quintas que se alquilan, hay producción de cerveza artesanal. Entonces, vemos que hay una serie de actividades que apoyan a la agricultura y tienen una dinámica particular que hace que ese borde no sea cerrado, sea poroso, sea una urbanización abierta y no una urbanización cerrada, como la que vimos de barrios del IPB o de que no van a trabajar. Bueno, estas son las imágenes de lo que es el corazón productivo tradicional. Son parrales bajos. Bueno, este tiene telas media sombra, pero vemos la cortina de álamos que sirve para las heladas tardías, para proteger esos cultivos de las heladas tardías. O sea que mantienen una serie de conocimientos del lugar. Canales que, gracias a Dios, todos están sellados, no están, claro, hormigonados, y tienen estos cortes y estos paisajes. Este es el canal Santander. Hay bodegas antiguas en total abandono, por supuesto, de esto hay varios en Perdriel, de esto hay mucho. Esta casita de la esquina de la calle Cobos es preciosa, por eso la quise poner. Carriles totalmente arbolados. Bueno, este es un parral bien, bien tradicional. Fíjense que no tiene ni riego por goteo, no tiene media sombra, tiene el palo que se usaba para el sostén del... Exactamente. O sea, mantiene todo lo que hacía la producción tradicional. Y que sí. Sí. Y estos son los enclaves. Estos son los nuevos enclaves, los que se riegan por pozo y que están arriba de la cota 1000. O sea, son paisajes bastante distintos. Lo que hay que trabajar son en las relaciones. No significa que no tengan nada que ver uno con otro. Se podrían anclar y hacer que ese paisaje funcionara más articuladamente sin dejar de lado el corazón ese tradicional que va perdiendo territorio, porque el valor de la tierra para la expansión urbana vale más. Entonces, bueno,
y las oportunidades que encontraron los mismos alumnos de urbanismo justamente tiene que ver con esto, con salvar ese corazón productivo, con la urbanización que sea permeable y no cerrada y que se relacione con estos saberes tradicionales. ¿Qué sigue? Esta es otra propuesta de otro grupo. Este grupo ya está en tesis trabajando con los chicos y la verdad que están sacando proyectos muy lindos a partir de esto. Bueno, esto quería comentarles y nada.